En Masaya capturan a un hombre señalado de ser un fuerte expendedor de drogas en esa ciudad y a quien las autoridades policiales le seguían los pasos desde hace ya varios meses. Martín Orozco nos informa. Después de dos meses de andar tras sus pasos, la Policía Nacional de Masaya, a través de la unidad antidrogas, finalmente logró capturar al famoso Freddy Antonio Sandino Guevara, alias El Chino. Gracias a la información de la comunidad de Masaya y los servicios de inteligencia, la Policía Nacional se logró determinar el horario de distribución de la droga a diferentes consumidores. Al momento de su captura, los agentes antidroga le encontraron una fuerte cantidad de piedras de crack y cocaína, que al efectuar la prueba de campo dio positivo. El famoso Chino, al brindar su declaración a Acción 10, negó como de costumbre los cargos de droga que se le imputan. Freddy Sandín. ¿Y te hallaron con droga? No. ¿Y esa droga que estaba ahí? ¿Ah? No es mía, es. ¿De quién es? ¿Ah? No es mía. ¿De quién es? ¿Ah? Familia no es de aquí. ¿Tiene tu familia? Chiquitecos, no, carretero, no. ¿Y a qué te dedicas vos? Solamente el de Sofía Bernesto Naranjero. ¿Y esa droga que está aquí, si que te llevo? Si no es mía, es. En las próximas horas, el Chino pasará a la orden del juez competente. Con imágenes y cámaras de Marta Gutiérrez, les informó para Acción 10, Martín Orozco García.